para todos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hay que ponerle mucha, mucha importancia, el calor de la familia, muy bonito todo, ¿no? Tienen familias maravillosas, la verdad. Yo cada casa que me ha asomado ha sido una experiencia de veras de lo más humana y más bonita, ¿no? Entonces la familia es el valor fundamental, hay que echarle muchas ganas. Agradecerles a nombre de los niños, de los niños de Alpanocan, de los padres de Alpanocan, las personas como Don Bono y como Angelazo que nos han ayudado mucho. Definitivamente esto le va a cambiar el panorama a nuestros alumnos. Nuestros alumnos mañana llegan con una actitud diferente. Los tenemos encerrados en las carpas desde el 23 de octubre y para ellos en su momento se hace necesario que se den estos espacios. Y el Tino para usted, Juanito, y su equipo, todo el equipo, no, pues, gracias, es posible estar esta actividad porque ellos vinieron a sacar ese estrés, a liberar la energía que están acumulando allá. Entonces, definitivamente un mérito enorme para ustedes, ¿no? Entonces, los maestros vamos a estar eternamente agradecidos con ustedes. Los alumnos los van a recordar por siempre. Créanme que esto es una actividad que has hecho historia, porque en la historia de Alpanocan, si no mal recuerdo, no se había dado una así de este tamaño, tal vez un poco más pequeña, pero este tamaño, ¿no? Entonces, llévense ese crédito y aparte, pues Alpanocan los va a seguir necesitando, ¿no? Entonces, aquí hay una persona que se me está escondiendo, que ha estado detrás de todo este esfuerzo, así es que Gelacio, sabemos que dentro de todos los problemas que has atravesado personalmente, nos has estado apoyando en todo, has estado aquí el cañón y delante de todos quiero darte las gracias porque has sido una especie de timón en todo esto.